Compañeros diputados y diputados, susceptibles de este beneficio que por ley nos corresponde. Sin embargo, han hecho caso omiso, no hemos tenido respuesta y eso ha dado motivo para que el día de hoy nuestros compañeros jubilados exijamos ya el pago, más bien el descuento del 50% a que por ley tenemos derecho. Esta movilización se está dando nada más en Ciudad de Ixtepec o en toda la región de Ixtepec. De momento estamos en Ciudad de Ixtepec. Los otros compañeros se están organizando, los otros compañeros jubilados de las diferentes delegaciones estarán también manifiesto esta inconformidad. ¿Qué es lo que les dice el recaudador? ¿Por qué no les aplica el descuento? Le ha estado dando largas, argumentando de que será la superioridad de la recaudación de rentas en el Estado quien deba dar la orden para que él aplique. Yo pienso que no es una orden toda vez de que tenemos aquí a la mano ya el edicto emitido por la legislatura del Estado, en donde en su artículo 8, capítulo 3, párrafo 2, nos dicen de que tratándose de personas afiliadas al INAPAN, los adultos mayores o que tengan el carácter de pensionados o jubilados por las diversas instituciones sociales o personas con alguna discapacidad física que presenten la constancia de tal discapacidad, gozarán de un 50% de descuento en el pago y uso de tenencia vehicular. Entonces, es una exigencia para que a la mayor brevedad posible ya el señor recaudador dé visto bueno para que todos nuestros compañeros disfruten de ese beneficio. Señor, hay algunas quejas de la ciudadanía en general también que, bueno, es en el mal comportamiento y la mala atención que da el recaudador de rentas y sus trabajadores. ¿Han pasado otro momento? Efectivamente, miren, lo ocurrió el día primero que quisimos venir a entregar el oficio anexando la relación. Todo el personal no quiso recibir nuestro oficio. Nadie tiene la facultad, me lo comentaron, de que en ausencia del señor recaudador, que no estaba en ese momento, pueda recibir ningún oficio. Entonces, habla mal de este funcionario, porque en su ausencia no hay ni recepción ni salida, ¿no?, de escritos. ¿Por último, van a cerrar las oficinas o nada más se van a plantar? Estamos manifestando de manera tranquila y va a haber acceso. Sin embargo, vamos ahorita a entrevistar al señor recaudador, esperemos de que nos reciba. De lo contrario, nos vamos a reservar el derecho de hacer más fuerte nuestra manifestación.